Existe el mito de que la anaconda hipnotiza a su presa, como si su mirada le fuera emborrachando y la presa se mareara hasta que cae. Y a veces me pregunto, ¿cuál es mi anaconda? ¿Cuál es nuestra anaconda? ¿Cuál es tu anaconda? Y es que vamos por ahí, mareados de placeres instantáneos, mirando por todas partes, confundidos, ciegos, a gatas, quedando a merced de los colmillos de nuestro devorador. Nos convertimos en espirales, consumistas, frugales. Por eso hoy el consumista quiere devorarlo todo, aunque no pueda digerirlo. Se atasca sin nutrirse, persigue con ansias para después despreciar lo que persigue. Y es que no sabe cómo detenerse a recibir. El consumista busca cubrir su vacío, pero en el frenesí del exceso solo encuentra más y más vacío. En donde dice consumista, también dice adicto. Hoy estamos hipnotizados por los artilugios del miedo, de la baja autoestima, del dolor, y con ello contagiamos a otros. Pero ¿cómo romper el hechizo, queridos? Creo que hay varias formas, pero una de ellas es una absoluta pausa de mirar hacia adentro para gritarle al corazón y al alma en medio del mareo: esto es una trampa. 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 Es una maldita trampa.